¡Vamos a ver! ¡Venimos bien centralmente!
Yeah.
Vamos a ver si la
amigos, para el equipo de Sanilo. Las faltas acumulables, así que las faltas que vayan a cometer serán tirables. La pelota va a ser para el equipo de Sanilo. El niño sube en la pelota. Pelota para el equipo de Vino. La pelota de nuestra francia. Ahí vamos a ver los 15 de la bonita carrera. Los 52 puntos. El marcador. Parece estar a favor del equipo ahora, del equipo de Vino. Ahí se recupera la pelota. El número 15, el número 3. El número 3 lleva la pelota al cinturón. La oportunidad de recuperar el número 9. Entonces tengo la pelota. ¡Wow! El número 15. Un pequeño balón ahí el número. 15, segunda marca del número. El número 15. Que vaya creciendo. 6-5 favores del niño. 6-5, el marcador. El marcador de la ley, ahí va el lanzamiento. Muy alto, no se nada. El otro que va a ser para el equipo de Totón Pepe. El equipo de Totón Pepe. Ahí está combinando el número 11, el número 4. El número 4 va a entrar al camino 9, el número 4, el cuarto tira. No se tira a nadie, el número 9 es el 7. Que no alcanzó a conseguir la canasta y la corrida. Vamos a ver ahora el balón en manos del equipo de Sanilo. El equipo de Sanilo y el número 5. Para finalizar la entrada, que se combina el compañero. Número 7. Ahora el 3 toma la pelota. El número 3 buscando compañero. Y el número 15. 15 está para hacer una rueda de entrada. Estamos viendo un buen partido de estos jugadores que han llegado. Y es para el tiro, vamos a ver al número 4. Ahí va el tiro que no consigue. El número 9 toma la pelota. Hay una falta que se está marcando. El número 15. Falta preventiva para el número 15. Cuando Pablo es el número 15, la gente está mal de tirar tiempo. Hasta mucho tiempo todavía para hacer que la bola de salgamos ahí un punto que consigue el equipo de Totón Pepe, el número 9. Está muy fácil el marcador de Vino. 8-8. 8-8. El marcador. Thank you.
vivo en la parte de atrás de nosotros. ¡14, 14!